Del anfitrión, del conectar, del networking, y era como una bendición para nosotros que ella estuviera en nuestro primer evento, y es una persona que consideramos que sabe administrar las chances que encuentra. Así que con un aplauso muy grande le damos la bienvenida. Hola. Buen día. Primero, gracias. Me llamo My Grupo y gracias, Lau y equipo, por dejarme ser parte del primer Creative Mornings Buenos Aires. A mí me gusta, como siempre que armamos reuniones o empiezo proyectos, como setear expectativas y contexto. Y voy a arrancar por ahí. Cuando Creative Mornings a nivel todo el mes, ¿no? Es Chance. Todo. Ok, entonces en todo el mundo, todos los Creative Mornings van a estar hablando de Chance. Cuando los chicos me invitan por mail, me dicen, bueno, tal vez estaría lindo que cuentes las chances que encontraste mientras construías tu camino. Y claro, nada, inglés, castellano. Primero me lo tomé. Esto de by chance, aparte de la monedita, ¿no? Como, ¡tim! Y empecé a pensar, bueno, momentos de azar, de serendipia, no sé, lo llevé por ese lado, por ¿qué rol tuvo la suerte en cosas que me pasaron? Pero después empecé a googlear, había muy poquitas charlas todavía de chance, pero un par de oradores empezaron a hablar más de take a chance, arriesgarse, abrazar oportunidades, jugársela, y dije, uy, chance tiene como dos tipos de conceptos distintos detrás, y me sentí identificada con ambos, entonces decidí justamente unirlos, porque un poco hay de las dos cosas, entonces medio lío, pero voy a tratar de hablar de ambos, de cuando las cosas te suceden casi por azar, y al mismo tiempo de qué manera a veces abrazas oportunidades o tomas riesgos. No sé qué va a salir. Pero bueno, ahí traté de setear un poco las expectativas y ahora les quiero dar contexto. Tengo 36 años y soy mamá de dos varones. Y me parece importante, sobre todo porque veo mujeres. Y hay veces que esta lucha de roles entre ser hacedora y ser mamá cuesta. Y nada, el mensaje es, se puede, es medio un lío, es bastante lío, implica muchos sacrificios porque claramente trabajas en horarios súper cruzados, tenés tal vez menos recursos o tiempo que muchos hombres y otro tanto de mujeres, pero en algún punto si haces foco como en hacer y no quejarte, se puede. Ese es un mensaje a las futuras madres o actuales madres. Y bueno, ¿qué estoy haciendo ahora, de nuevo, para el contexto de lo que les voy a contar después? Soy curadora cultural y organizo dos ciclos de charlas. Uno se llama Pechapucha en Icones, otro se llama Ocho Tramas en el Malva. Realizo talleres de storytelling para empresas y organizaciones. Escribo ahora para Olalá. Y soy consultora en innovación junto a la casa de innovación que se llama Más Castro. Y estoy liderando un proyecto de corporate entrepreneurship para The Walt Disney Company a nivel regional. Y ya se suena muchísimo, y lo es, pero el tema es que es la única forma que encontré hasta ahora de no aburrirme. Porque si no aprendo y no me desafío, me marchito y bueno, este multi
combo es por ahora el punto que encontré para sentirme motivada todo el tiempo. Bueno, ya está. Ahí le sentí un poco como las expectativas y el contexto de quién soy yo. Y ahora, siendo el chance, me gustaría como acercarles tres ejemplos del nacimiento de proyectos que hoy ya son realidad y contarles tal vez qué hubo detrás. Arranco por Pecha. ¿Alguien fue a Pechacucha alguna vez o escuchó hablar de Pechacucha alguna vez? ¿Sí? Bueno. Hago la intro para los que no. Igual voy a hacer para los que vinieron como un backstage de cómo nace. Realizo Pechacucha hace 8 años. En su momento, o sea, es un ciclo de charlas muy breves para creativos que nace en Tokio. Y en el momento en que yo la descubro, se hacía en 7 ciudades. Hoy en día se realizan mucho más de 700. Entonces, en general me preguntan, digo, ¿cómo lo detectaste? ¿Cómo se disparó? ¿Cómo nace? ¿Por qué? Y lo que tiene Pechacucha es, bueno, yo en ese momento trabajaba para una marca de lentes, hace como 9, 10 años, y realizaba contenidos para Bafisi, Arteba, Puro Diseño, Fashion Week. Y eran todos eventos en donde participábamos, pero yo como consumidora de esos eventos me parecía muy monotemático, muy monodisciplina en ese entonces, hace casi 10 años, hoy ya no lo son tan así. Y como consumidora yo decía, ay, pero mezclemos un poco, ¿no? Tipo artistas con artistas, diseñadores con diseñadores. Y estaba como con esa búsqueda. Renuncio a esa empresa de gafas y empiezo a trabajar para Londres, remoto, haciendo ciertas cosas, y tenía que leer muchos blogs de afuera. Y en eso leo una notita así, era de 3 renglones, que hablaba del lanzamiento de Pechacucha en San Francisco, la 7ª ciudad. Y hubo algo ahí que dije, y decía, donde arquitectos y diseñadores industriales cuentan sus ideas en menos de 7 minutos. ¡Chan! Serendipia. Pero paren, porque en algún punto, y esto es algo que para mí es interesante aclarar, es que todo el tiempo estamos frente a estímulos y frente a información y frente a cosas nuevas que descubrimos. Pero lo que tal vez la diferencia es sentir las cosas como fértiles hacia donde queremos ir, y no lo dejé pasar. Y tal vez en ese momento para mí lo único que detecté en ese mini blog fue una fórmula. Dije, gente que habla en menos de 7 minutos, listo, puedo mezclar, que era lo que yo quería. Entonces escribo a Tokio, hola, ¿qué tal? Soy nadie acá abajo, porque ellos eran los que organizaban esos 7 eventos, no había otros organizadores. Y les digo, miren, me encantó el formato, me gustaría hacer algunos cambios, en vez de que sean netamente de arquitectos y algún diseñador industrial, me gustaría como mezclarlo y llevarlo a muchas disciplinas. Me gustaría agregar una ONG o fundación, que de nuevo hace 8 años los proyectos de impacto social no convivían con el mundo creativo. Yo tenía ganas de que a ver qué pasa si sí. Y quiero tener una web, porque mi Pechacucha tenía web. Bueno, dale, me dijeron, re livianitos. Y bueno, y empezamos. Y como el ejemplo de Pecha para mí habla del balance entre estar preparado y dejar lugar para la serendipia, claramente desde el día 1 junto a Conex, junto a Daniel Abadi, que era el productor en ese momento de Pecha conmigo, nos pusimos hands-on con todo, ser productores, agitadores, curadores, diseñadores, todo. Pero siempre desde el principio dejamos como un hueco librado totalmente al azar. Los afiches y flyers los hacen distintos diseñadores, artistas, ilustradores, bajo un lineamiento muy simple, pero después haz lo que quieras con eso. Después fuimos haciendo que la apertura sea musical y convocamos a músicos y bandas que muchos de ellos nunca escuché en mi vida, y los descubro ahí en el evento y digo, ay, que está bueno. Los oradores mismos nunca sé de qué van a hablar. Me mandan las 20 imágenes, que es como parte del formato, pero no me cuentan de qué. Y yo miro las imágenes y trato de adivinar por dónde va a ir la charla, pero entiendan que eso es todo el evento. El contenido del evento es algo que yo no sé hasta que la persona sube al escenario y empieza a hablar.
Y encima, como no contamos con sponsors ni con acuerdos de prensa, la convocatoria es el boca a boca. Entonces, el evento abre sus puertas a las 8 y 10. 8 menos 5, yo no sé si vienen 50 o 500 personas. Porque es en la sala grande de Conex que entran 600 personas. No sé, realmente no lo sé. Entonces, claramente, Pichacucha tiene mucho de azar y de serendipia y de, bueno, listo, veamos qué sale. Pero ¿saben qué? Van 34 ediciones y ya pasaron más de 350 oradores por el evento. Y es un evento que se autosustentó en Buenos Aires durante 8 años. Entonces, cuando escribí la charla, digo, no, claro, pero tal vez es justamente por eso. Porque a pesar de que soy una persona muy controladora, en Pichacucha no lo soy tanto. Y al habernos abierto a generar espacios de colaboración y de co-creación para el evento mismo, tal vez eso fue lo que hizo que se mantenga de manera orgánica. Porque en algún punto se autosustenta con la misma comunidad que lo consume. Ejemplo número uno. Ahora voy a ir a algo que me pasó hace mucho menos tiempo, que fue en julio de este año. La directora de Olalá, Tere, y una de las editoras, Carola, me invitan a almorzar. Y yo digo, bueno, van a crear un ciclo de charlas inspiracionales para mujeres. Entonces voy. Cuando estábamos comiendo me dicen, May, ¿sabes qué? Nos gustaría que tengas tu columna en la revista. Yo le juro que puse cara de no. Yo, pero de verdad. Y pensé dos cosas. La primera, horrible, es no puedo decir que sí a más nada este año. Entonces pensaba en tiempo. Y dije, no, la verdad, por adentro decía, les voy a tener que decir que no, cualquiera. Y por otro lado, esto está mucho más allá de mis capacidades hoy, de mis habilidades hoy. O sea, no, yo no escribo. No soy ni periodista, ni escritora, ni nada. Yo no escribo. Yo no soy especialista en nada. No voy a poder hablar todos los meses de algo con expertise. No soy especialista en nada. Y después, encima, no soy famosa para que si hablo de cualquier cosa, cotidianidades, me banquen igual, porque total, no importa. O sea, tiene que tener sustento. Entonces yo por adentro estaba en una negación, pero definida total. Y Teresa me dice, ¿sabes qué pasa, May? Te estamos invitando porque nos gustaría que hables de tu forma de ver el mundo. Y eso que haces a veces con las personas de manera individual, que las mentoreás, que las empowereás, que las... ¿Qué haces que sigo en la cabeza? que las inspirás y demás. Bueno, llevémoslo a la revista para que llegue a más gente. Ojalá tu columna dispare preguntas en las lectoras. ¡Ay, cagué! Dije, esto es impostergable. Es impostergable que empiece a pasar esto, sobre todo para las minas, para las mujeres. Pero encima es impostergable que yo trate de hacerlo un poco más público que lo individual. Pero no podía decirles que sí. Entonces dije, miren, chicas, hagamos un trato. Y ahí hago paréntesis. Y les cuento de una metodología en innovación. O sea, yo trabajo en procesos de innovación. Y en innovación, prototipear, y prototipear lo más rápido posible, es muy importante. Porque eso te lleva a tratar de validar algunas cosas antes de llegar a un proceso terminado, un producto terminado, después de mucho tiempo, sin haber visto qué pasa primero. Y esto tiene que ver con el ejemplo, porque lo que hice fue... Les mandé un mail a las chicas y les dije, voy a escribir dos columnas. En las dos columnas les voy a contar un punto de vista, una temática y mi tono. Y si a ustedes les gusta y se sienten cómodas y era medio lo que venían buscando, bueno, listo, acepto. Y si no, desactivamos si no hay heridos. Hice eso, por suerte les gustó, y ya hay tres columnas, la de septiembre, octubre y noviembre, en la calle. Pero estuvo buenísimo para mí entender que no siempre es como un sí y un no en el momento. Y que hay veces, y ahora es más taking chances tal vez, y es arriesgarse. Yo creo que
esas oportunidades o ese crecimiento llega cuando entendés que tal vez estás diciendo que sí a cosas que en ese momento crees que no sabes hacer. Y que crees que no, hasta hoy no desarrollaste las habilidades para. Y entonces en ese sentido prototipiar es como pasar de la idea a algo más tangible, aunque lo tangible sea un boceto, ¿no? Pero es algo tangible. Y cuando hacemos eso, cuando bajamos de la idea a lo tangible, rompemos con la inercia, rompemos con el no hacer. Pero como todavía es prototipo, tenés tiempo como a encontrar dirección antes de ir a velocidad máxima. Y me parece como un muy lindo estado. Austin Kleon, que es el autor de Still Like an Artist y Show and Tell, dice como que encontrás tu voz usándola. Tal vez para los diseñadores o artistas vas a encontrar tu estilo pintando, haciendo, no antes. Entonces tal vez esto de hablar de prototipiar es como un punto medio un poco más cómodo, pero mucho más importante que no. Y paso al tercer y último ejemplo, y es muy Creative Morning, ¿o no? A principio del año pasado, un amigo me dice: che, May, tenés que invitar a los chicos de Más Castro a Pechacucha como oradores porque son medio borders como vos. Entonces los invito, ya está, listo, suficiente. No hay mucha curaduría en Pechacucha. Digo, sí, dale, les mando un mail. Y me contestan: bueno, dale, pero tomemos un café si nos contás más. ¿Qué? O sea, miren que creo en el networking. O sea, creo que es una de mis fortalezas, son amigas. Claramente, gracias a Pechacucha, logré generar un networking muy fuerte. Y gracias a ese networking es que pude hacer tantas cosas de las que hice. Pero ¿qué pasa? Ya tengo el networking. Y en algún punto, si me empiezo a juntar a tomar un café con cada persona, no me alcanza el tiempo. No hago eso, no es lo que hago. El networking es en el evento todos juntos. Pero no me pregunten por qué dije que sí. Creo, tal vez fue como la mezcla de escuchar la palabra borders e innovación. Y fueron pistas del universo. Y dije que sí, y conocí a Nico y Pedro en un cafecito. Y Nico asumió un rol que en general es mío. Me mató a preguntas. Nada que ver, Pechacucha duró 10 minutos. Y después retruqué con preguntas yo, y en una hora tuvimos una conversación súper profunda y significativa. Y unas semanas después, terminamos el café palmadita en el hombro diciendo: algo vamos a hacer. Y unas semanas después ya estábamos proyectando esta iniciativa para The Walt Disney Company, que terminó siendo el proyecto más ambicioso de mi año hoy. Entonces, no sé, pienso que rodearte de gente y abrirte a conocer gente nueva, como hoy vinieron acá muy temprano tal vez para eso, está buenísimo, pero sobre todo si lo hacemos siendo sinceros cuando conocemos a la otra persona, buscando crear una conversación significativa, meaningful, de verdad, y sobre todo haciendo preguntas que queremos saber la respuesta. Preguntando de verdad qué haces y demás, pero realmente interesándonos por eso. Para mí fue fundamental armar mis grupos de contención, como digo yo. Desde amigas hasta colaboradores y compañeros de trabajo, donde para mí es eso, es justamente grupos de contención, de apoyo y de inspiración. Si no, no se puede. Aislarse, o sea, chance, solito en casa, atrás de la compu, no sé qué chances, de que no ande Fiverr, no sé. Y ahora ya está, cierro. Y como dije, bueno, vamos a hacer como el meta-network del network. Y entonces me imaginé un diálogo entre oradores de Creative Mornings, y arranca así.
el orador de Vancouver en la web, hablando de qué iba a ir su charla, de qué iba a ir esta charla de Chance, dijo, ¿apostarías tu vida en eso? Hablando de asumir riesgos, ¿no? Y después, esta semana, vi un tweet de la charla de Nueva York, donde alguien citó a la oradora de Nueva York diciendo, él o ella dijo, los rayos pueden matar personas, pero dudo que asumir un riesgo alguna vez lo haga. Y yo contesto, si balanceas estar preparado con la serendipia y prototipías rápido y encima te armás de un network lo suficientemente fuerte, asumí cualquier tipo de riesgo y estoy segura que lo mejor que pueda pasar va a pasar. Bueno, ahora tenemos un ratito, si quieren, si alguno tiene alguna pregunta para Mai sobre lo que quieran, sobre la charla, sobre lo que quieran, de verdad. Yo tengo una pregunta. Si volvemos, no sé, 3-4 años atrás, estás en tu casa. Estoy pariendo a Leo. Estás pariendo a Leo y te imaginabas en 4 años estar donde estás hoy. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te imaginabas? Creo que nunca pensé que iba a ser tan acelerado, porque quienes me conocen saben que la mayoría de las cosas que me pasaron fueron los últimos 12 meses, sobre todo del crecimiento más profesional. Pero en algún punto creo que laburé tanto lo personal primero, que la base estaba. Tanto desde cómo crear vínculos hasta entender qué tipo de proyectos y bajo qué condiciones yo estaba dispuesta a trabajar. Y eso muchas veces es ganar menos plata, tener menos visibilidad, pero siempre tuve en claro cómo evaluar y con qué cosas transo y con qué no, y qué quiero que me pase y qué quiero sentir un lunes a la mañana. Es como, ¿qué quiero sentir el lunes cuando estoy yendo a hacer lo que hago? Y tal vez siempre prioricé eso. Entonces, siento que siempre fui muy fiel a mí misma. Después, los resultados llegan y tardan más o menos en llegar. Y no es que tenga muchos resultados, tal vez, pero es más como sentirme cómoda conmigo misma. ¿Contestó? Genial. Sí. Más o menos que me contestaste lo que te iba a preguntar, pero con estos, la suerte de buscar un camino, ¿cómo decís que no? Oh. No digo que no. No, de verdad, estoy pensando en momentos en que dije que no. Tal vez digo, una vez alguien me dijo, mira, está bueno evaluar proyectos basándote en 3 cosas. Diversión, dinero y prestigio. Y solo una de las 3 patitas puede ser débiles. O sea, si tiene poca diversión, más te vale que te dé prestigio y plata. Si no tiene plata, Pechacucha no tiene plata, más te vale que te dé algún tipo de prestigio, o crecer prestigio no es que te den medallas, a ver, es que te impulse a abrir más puertas, ¿no? O que te dé portfolio. Entonces Pechacucha me tiene que dar diversión y me tiene que dar cierto prestigio. Y tal vez hay cosas que no te dan prestigio, que no son visibles, que no las puedes contar. Todo mi proyecto para The Walt Disney Company no lo puedo ni contar ni mencionar. Pero en algún punto me da diversión y es mi trabajo, me pagan por eso. Tal vez con esas 3 patitas y como que solo una sea débil. Cuando ya veo que 2 van a ser débiles, no. Ahí está. Está bueno, está bueno. Martín. Hablando de las tomar chances y riesgos, ahora como tengo un hijo de 2 años y medio, sos mamá de 2 chicos,
a medida que vas siendo padre, ¿cómo ves que cambia ese balance o no? ¿Te sentís más cómoda cada vez? Ser mamá me hizo ser mucho mejor profesional y me hizo balancear mucho más fácilmente, a pesar de que es lo opuesto, ¿no? Porque ahora es como tengo la mitad de tiempo porque soy una mamá que me gusta almorzar con mis hijos, por ejemplo. Entonces parto el día en la mitad, me mata. Pero es mucho más fácil entender cuando estoy en una reunión en pole, decir, podría estar con mis hijos. Entonces, o la corto, o la no sé, es como, me es mucho más fácil encontrar valor fuera de casa porque siempre está el contraste de que entonces no vale la pena. Prefiero estar con mi hijo. No sé. Y aparte esto de la importancia, y me retroalimentan, hay días que llego muerta de tanto hacer, y estar un ratito con ellos, aunque sea están dormidos y voy y los acaricio, es como, el nivel de energía me sube enseguida. Yo creo que es muy contradictorio, pero me alimentaron a querer ser mucho mejor. Y hasta qué mundo les quiero dejar. Es como son inspiración por donde lo mire a mi hacer. ¿Qué más? Sí. Si no controlas nada de mecha cucha, sí. ¿Cómo manejas la ansiedad? No, controlo algunas cosas. Será el balance. Estar preparado. No la manejo. Lo que pasa con Pechacucha es, por eso después creé otro evento distinto, que era como el hermanito de... Pechacucha se volvió de culto instantáneamente. En el volumen 2 estuvo Clorindo Testa con Liniers, con no sé qué, quedó gente afuera. No lo hice yo. O sea, lo hice, pero no me siento como que logré eso sola. Entonces, en algún punto, lo que me gusta de Pecha es sentir lo que es de culto y sentir que puede derrapar. Y quien viene a Pechacucha sabe que hay presentaciones de terror y convivimos con eso. ¿Por qué? Porque las fórmulas sirve, son de menos de 7 minutos. Entonces, hay veces que podés dar marcos y contextos para dejar cosas libradas al azar dentro de esos marcos y contextos. Generás esos marcos para que después sea cualquier cosa. Con puntos intermedios en donde volvés a curar, volvés a abrir, volvés a divergencia, convergencia. Perdón, ¿no curás al contenido por una decisión de tiempos? Francamente hablando, los oradores muchas veces tienen poco tiempo para entregar cosas anticipadamente y que vos puedas tener sesiones de curaduría con ellos. Las veces al principio de todo lo intenté hacer más y me daba cuenta que no rendía, no me daban bola. Y después, porque Pechacucha ya es así, ya es derrapado en sí mismo, ya subís al escenario y no sabes si va a ser un embole, si va a estar buenísimo, si va a ser estridente, si va a ser calmo, pero dura 7 minutos y son 12. Sí. Y un punto de Pecha es medio eso, es Let It Be, ¿viste? Parte del control está en esos 7 minutos. Claro, por eso, el formato es lo que lo acota. Nadie va a poder estar haciendo cualquiera por más de 6 minutos sí. 40. Y en algún punto, porque si no me aburriría, y ahí vengo a sostenerlo en el tiempo de manera orgánica. Yo creo que si hubiese hecho 4 micro TEDs, soy parte del grupo selector de TED y sé el laburo que hay detrás, y por eso hacen uno por año. Es imposible generar un evento con 3 meses de ensayo de oradores cada 3 meses y que sea hobby. Entonces, en algún punto, peches eso. Después está TED y después está 8 tramas. ¿Puedo hacer una más? Sí. Hablaste antes de cuando uno hace networking, digamos, generar como conversaciones mínimas, ¿no? Sí. No sé, ¿podés desarrollarlo? Porque me parece que en general es como medio difícil lograr ese tipo de conversaciones que tengan otra profundidad o sentido. ¿Sumo algo? Sí. Es lo que vamos a hacer en un ratito. En 5 minutos. Cualquier consejo sí. Es bienvenido. Yo soy muy chiqui. ¿Cómo se dice en castellano? Caradura. Entonces, tal vez yo voy a preguntas como muy puntuales. Y me copa a veces hablar de, che, ¿qué te preocupa hoy en día?
tal vez eso ya sin querer queriendo hace que no estemos hablando de sí, estudié en la UBA, ¿no? Como, ¿qué me va a importar que hayas trabajado en la UBA? ¿De verdad? A no ser que yo también y empezamos a hablar de los profes, qué sé yo. Entonces en algún punto, muchas veces cuando conozco a alguien es, che, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué estás esperando que te pase? ¿Y cuál es? ¿Qué es el 2015 para vos? ¿A dónde va a estar tu energía? ¿Y qué te está preocupando grosso en este momento? ¿Y si sos diseñador, cómo ves la industria hoy? Y tal vez ese tipo de preguntas hace que sí o sí profundicemos en un minuto. Y ya sé que es medio chiqui, pero cara dura, pero una vez que lo empezás a hacer así siempre, después no tenés otro tipo de cosas y no sé, lo podés hacer con millones de cosas, pero es a veces plantear hipótesis. ¿Viste lo que está pasando hoy con las muestras de arte donde, no sé, la gente va más a sacarse fotos que a ver? Sí, que lo, no sé. Bueno, le vamos a dar un aplauso enorme. Les agradecemos de corazón que sean los primeros en haber venido. Vinieron muchos más de los que esperábamos. Dijimos, sí, vengan todos, porque esto, que vengan ustedes acá, el Creative Mornings, es un evento muy especial para nosotros por ser el primero, así que les agradecemos mucho estar acá. Y bueno, esperamos que corran la voz y que nos veamos de vuelta.